A 6 meses de que le variaran la prisión, Dayana Reynoso Romero, quien padecía de cáncer de cérvix tipo 3, falleció alrededor de las 3 de la tarde de este jueves luego de haber estado ingresada en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tabares, INCART, por complicaciones de salud. Según explicaron sus familiares, Romero tenía unas 3 semanas ingresada por complicaciones, ella estaba hinchada y no podía hacer sus necesidades bien. A Romero le variaron la prisión a domiciliaria y salió el 9 de febrero de 2024 del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. La mujer de 31 años de edad estaba cumpliendo una condena de 5 años tras golpear con un martillo en la cabeza a un hombre, luego de presuntamente encontrarlo abusando de sus hijas. Tras su libertad, Reynoso tenía como domicilio la casa de su madre, Altagracia Romano, y solo le era permitida la salida para recibir atenciones médicas indicadas por los médicos que le asisten en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tabares, INCART, o del centro médico que decida. La noticia de la muerte de la joven madre que padecía de cáncer, la dio a conocer a través de sus redes sociales, el abogado Jean Christopher Pérez. Asimismo, el jurista aprovechó para realizar un llamado a la dirección de prisiones para que cumplan con el protocolo de un chequeo médico periódico, como un derecho de los privados de libertad.